Rey. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, volvemos una vez más a nuestro programa aquí en el Facebook del Sistema de Bibliotecas y también en retransmisión con el Club de Lectura del CIBDI también. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse, gracias por estar de nuevo acá y gracias por apoyarnos, por querer conocer más acerca de escritores y escritoras costarricenses. Y bueno, un gusto para mí estar esta tarde hoy con mi amigo y compañero Alex Vega. Alex, ¿cómo estás? Viles, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Muchas gracias al escritor que tenemos de lujo hoy, don Fabián, y esperamos que nos se queden con nosotros y nosotras un ratote, porque tenemos bastante que aprender a la par de él. Claro. Y bueno, nuestro invitado especial es José Fabián Elizondo. José, muchas gracias. Bienvenido a Conversaciones para Leer. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto, Rebe, un gusto, Alexander, estar con ustedes hoy. Igual. Efectivamente, antes de iniciar, darle las gracias a todas las personas organizadoras de este evento. Realmente el honor es mío. Muchas Muchas gracias, gracias. igualmente. Y bueno, yo quisiera presentarles un poquitito de lo que hay detrás de José Fabián. Hay muchísimo más, pero tal vez comentarles, ¿verdad? Que él trabaja como profesor de inglés en la Universidad de Costa Rica. Tiene dos maestrías, una en administración educativa y otra en enseñanza del inglés como lengua extranjera. También tiene más de 15 publicaciones escritas entre artículos científicos y literatura creativa. Su trabajo también es conocido a nivel nacional como internacional en países como Brasil, Ecuador, Colombia y Serbia. Y bueno, y actualmente se encuentra ya escribiendo un par de libros que bueno, que desde ya estamos emocionados y emocionadas de poder conocerlo, leerlo, tenerlo en las manos. Y bueno, muchas gracias, José Fabián, por estar aquí con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes y muy amable por las bonitas palabras de bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación hoy. Como siempre le decimos a nuestros invitados, lo que queremos es eso, conversar, ¿verdad? Pasar un rato bien bonito, bien ameno, conocer un poquito más del autor, conocer de tu trabajo. Y bueno, y hoy tenemos el placer de presentar tu libro que está, como yo digo, aunque salió hace algunos meses, está recién salidito del horno, ¿verdad? Y es este libro que lleva por nombre Hacia Ningún Lugar. Y bueno, pero antes de eso, sin duda alguna, detrás de un libro hay una persona y queremos saber cómo iniciaste, José Fabián, en esto de la escritura, cómo te animaste, qué pasó en ese proceso, ¿verdad? Tal vez si nos puedes contar. Claro, yo diría que hay que hablar de lo que pasó y de lo que no pasó también, porque es En parte las cámaras. del proceso. Yo definitivamente estaba tratando, ¿verdad?, de hacer memoria cuando recibí esta pregunta hace unos días cuando Rey me mandó el cuestionario. Y creo que todo empieza en el colegio. Yo empecé el séptimo año en el experimental bilingüe de Grecia. Un saludo por allá. Y me Ah, recuerdo qué bien. los profes de inglés nos pedían en algún momento hacer algo que llamaban My Big Book. Entonces había que hacer un libro, ¿verdad? Así con así, ¿verdad? Wow, Portada, sí. dibujos, ilustraciones, una historia propia. Y me recuerdo que en la casa estábamos fascinados con mi libro, mi mamá ayudándome con las ilustraciones, todo el mundo apoyando, Qué ¿verdad? bonito. La historia y demás. Era en inglés también, entonces tenía el reto extra. Y creo que ahí empieza con esa chispa, ¿verdad?, de la escritura creativa. También en séptimo teníamos un festival literario y nos invitaron a escribir poesía. Entonces, Fabián empieza, ¿verdad?, con pequeños poemas y un intento de escribir, pero no me animo, hablando de lo que no fue. No me animé a participar porque me limité. Yo dije, tal vez mi producto no sea lo que el concurso esté buscando, lo suficientemente bueno y empecé a ponerme como esas trabas propias, ¿verdad? Sin embargo, cuando le enseñé los poemas a la profe de español, me dice, mira, con nada tenemos el próximo escritor de Costa Rica acá, en medio de las Imagínate. clases, no lo sabemos. Y a mí se me quedó eso y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero tenía mucha vergüenza en ese Claro, momento. claro. Y créame que en este momento me arrepiento porque boté
todos los poemas que tenía. No te creo. Lo boté, solo me quedé con uno de ellos que lo voy a publicar en el próximo libro. Excelente. Sí. Ay, qué mal que se nos fue eso, ¿ah? Se nos fue. Y yo siento que es eso, porque uno se pone, ¿verdad? Ahorita ya por fin tiene nombre el síndrome del impostor, ¿verdad? No soy lo Ajá. suficientemente bueno, no escribo suficientemente bien. Y claro, ¿cómo usted va a comparar la literatura de un chico de 12 años con lo que usted está leyendo de obras publicadas Claro, por las editoriales? claro, Claro claro. que hay una disociación, pero creo que no lo logré en ese momento. Sin embargo, como Rebe nos estaba contando, yo hice la carrera de inglés en la Universidad de Costa Rica y se llevan muchos cursos de literatura. Entonces llevábamos poesía, narrativa, literatura norteamericana, británica, X. Entonces, en algunos de los cursos nos pedían escribir un poema, escriba su propia historia. Entonces, siempre nos ponían ese reto, El aunque reto. definitivamente no existiera, digamos, una nota para su poema, si es un 100 o es un 0, inténtelo, inténtelo. Y me recuerdo ir a horas de oficina con ciertos profesores que siempre nos impulsaban con la escritura creativa. Ellos en la Escuela de Lenguas Modernas se conocen como los Arabia. Estos profes de Ajá. literatura es el apellido, Okay. que son poetas también, son escritores, y siempre nos invitaban a seguir escribiendo. Entonces, cuando yo llegaba con alguna idea de algún poema rarísimo, me decía Juan Carlos, otra vez usted con sus demonios. A ver qué trae ahí. Y definitivamente eso lo sentía, bueno, yo lo sentía muy cercano y me empezaba a quitar ese montón de Sí. vendas y limitaciones propias. Sin embargo, creo que ya todo hace clic cuando obtengo una beca para irme a Estados Unidos y entonces me veo inmerso por primera vez en un lugar solo porque esta universidad estaba allá metida en una montaña. Entonces no había carros, no había bulla, ni bares, ni gente. O sea, todo lo contrario a la amargura, eso era. Entonces, primera vez que viajo fuera del país solo, en medio de la nieve. Claro, la literatura que estaba leyendo en su momento hizo clic con todo lo Claro. sublime del romanticismo de Inglaterra de 1900, de los 1800 y demás. Y entonces, empiezo a escribir con ese sentimiento sublime sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué tan pequeño soy yo en el mundo, pero qué tan linda es la naturaleza que me estruja al mismo tiempo porque no soy nada, pero soy parte de Exacto, todo, entonces exacto. soy todo? Ese tipo de sentimiento me pareció precioso de la literatura romántica victoriana y bueno, romántica de Inglaterra, después la victoriana. Pero bueno, entonces empiezo a escribir con ese tipo de línea de poesía y la revista de Lenguas Modernas es la primera revista que me empieza a publicar una serie de poemas con este tipo de línea literaria y a partir de ahí yo dije, si empiezo a generar escritura creativa y empiezo a generar poesía que es aceptada en las editoriales, pues ya no tengo excusa para seguir escribiendo. La excusa acá era el impostor y a partir de ahí ya no hubo que me detuviera. Excelente. Qué Sí. fino. Y desde ese gran sueño que se te volvió realidad, porque de alguna forma ya empezabas a soñar con ser escritor, porque uno, pues, al margen de lo que los otros y las otras digan, uno empieza a hacerse su propia imagen, ¿verdad? Necesitas a ese otro para irla construyendo. Entonces, remitiéndonos al libro, justamente, ¿cómo nace este libro? ¿Cuál fue como el escenario o el contexto inmediato que te prendió la llamita y decir, voy a empezar por este hilo? Que por lo demás, les cuento, está fascinante este libro. Muchas gracias, Alex. De nuevo, me tengo que volver a Estados Unidos porque Ajá. estaba llevando allá un curso de literatura que se llamaba Grandes Obras Literarias. Wow. Entonces, casualmente, el profe seleccionó 10 novelas que teníamos que leer en un semestre y todas tenían el tema de literatura utópica o distópica. Entonces, los mundos perfectos o los peores mundos O habidos y los por haber peores en la mundos, historia. exacto. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir esos textos, quedé enamorado. Yo dije, ¿a dónde había estado este género literario en mi vida? Escondido.
Escondido, escondido, porque enciende esa llama de decir, yo quiero proponerle a la sociedad mi visión de mundo, de lo que sería la sociedad perfecta, o todo lo contrario, de todo lo malo que puede salir en la sociedad futura. Entonces, Claro. esos mundos utópicos y distópicos encendieron esa llama y desde ese momento, en el 2009, yo dije, Fabián, usted va a escribir un libro que tenga ese De tinte, matiz. ese matiz de literatura utópica y distópica. Y de hecho, hablando de todo un poco, por eso el libro se llama Hacia ningún lugar, porque en griego la palabra utopía se divide en utopos, que es ningún lugar. Entonces, de ahí sale la palabra utopía y pues el nombre de Qué mi fino, libro. qué fino. La chispa nace también, digamos, ya tenía la idea de qué quería escribir a nivel Exacto. literario, de qué tipo de género, pero me faltaba esa motivación para sentarme a escribir sobre el qué, ¿verdad? Casualmente, un día de tantos, estaba viendo las noticias y ahí fue, ahí Se fue el momento encendió donde dije, el sí. De hecho, justamente yo te iba a hacer esa pregunta, ¿verdad? Bueno, una pregunta extra. ¿Cuál había sido como ese clic de inspiración, ¿verdad? ¿Qué era lo que te había dicho? Ahora sí, este es el origen de mi libro, ¿verdad? Porque siempre hay un origen y de ahí se desplaza todo lo demás. Entonces, háblanos tal vez un poquitito más de eso. Exacto. Definitivamente las noticias. No sé si a ustedes les pasó, pero con las últimas elecciones, pues hubo demasiado divisionismo en familias, en el trabajo, con amigos, en las noticias, un Así amarillismo es. increíble también. Y pues eso caló muy fuertemente. Definitivamente uno no espera escuchar a sus familiares, amigos, hablar de ciertas formas sobre ciertos temas. Y creo que todo salió, ¿verdad? Como A flor de piel. a medio exacto de tal divisionismo. Entonces creo que por ahí empieza a gestarse esa idea de querer escribir algo en donde hablemos de ese futuro o la futura Costa Rica que yo me imagino que vamos a tener sarcásticamente en el 2032. Pero específicamente fue un día que estaba viendo las noticias y estaban haciendo un reportaje de un incendio. Y entonces yo veía cómo se reportaba el incendio, cómo se lucra con el dolor de la gente, con las pérdidas, con la vida que se pierde en estas situaciones, pero los medios no dicen, mira, porque logramos tanto rating con estas noticias, vamos a devolverle a este caserío 30 casas o 30 millones o 40 millones por los ingresos que recibimos de su sufrimiento. Exacto, por el Claro. show que hacen. Exacto. Entonces yo dije, hay algo que no me está calzando con el manejo de la información, el manejo del dolor, el manejo de la otredad, porque simplemente se utiliza para beneficio de una empresa privada o lo que sea. Y entonces yo dije, ay, ya, ay, creo que ya sé cómo empezar el libro, sé qué es lo que quiero y creo que ahí empezó todo. Qué bien. Y sin duda, digamos, Fabián, yo puedo decir que verdad que vos decís de esa sociedad del 32, ¿verdad? Del 2032, pero lo que yo veo en el libro, ¿verdad? Sin hacer, sin adelantarle a nadie nada, ¿verdad? Porque que lo lean y va recomendado por Alex y por mí. Sin duda lo que yo veo tal vez es una radiografía podría ser, ¿verdad? De nuestros grandes problemas, no sé si todos, creo que no podría abarcarlos todos, pero sí tal vez esas cosas que meten el dedo en la llaga, ¿verdad? A nuestra sociedad, ¿verdad? O a nuestro imaginario, ¿verdad? De lo que creemos que somos, pero en realidad somos otra cosa, ¿verdad? Y que desgraciadamente, perdona que te interrumpa y voy un poco con el eco que hace don José Fabián, el hecho de que nos acostumbremos, ¿verdad? Al sufrimiento, cómo nos venden el sufrimiento, entonces ya lo naturalizamos y por lo tanto, si no hay llamas, si no hay alguien destripado en la calle, raspado, no hay sensación. Entonces, es un poco, pues ya sabemos que antiético, porque ya la palabra a veces como que no muda. Pero el punto al que voy es que
está mal que nos acostumbremos a eso, ¿verdad? Que nos deconstruyan la realidad diciéndonos esta otredad es lo que somos y que nosotros digamos a lo interno, y sí, entonces convirtámonos en sádicos. Y el sadismo se expresa en muchas formas, no solamente maltratando gente, ¿verdad? Entonces por ahí y quería hacer como ese énfasis que me parece muy, muy interesante cómo lo retomas en tu libro y que vale la pena analizar, ¿verdad? No está de más, jamás. Bueno, y también hay un tema muy grande que es el romantizar la pobreza. Es un tema que he vivido en carne propia y la gente, pues, que tiene sus privilegios, pues muchas veces no entiende el viaje que muchas personas sufren en su vida para llegar a donde están, pero se romantiza esa pobreza, por ejemplo, y también de nuevo voy a los medios, estas historias en donde una persona tiene que viajar 3 horas en caballo para poder ir a la escuela, en donde llega y a veces ni tan siquiera tienen profesores, ni luz, ni comida, pero esta persona sale adelante y se saca una buena nota de calificación en la UCR y entonces ahora sí salen todos los periódicos y la historia es divina y todo el mundo dice, ve que sí se puede. Y romántica, totalmente. Exacto. Esa representación romántica de la pobreza me parece, bueno, creo que podrían leer el libro para que puedan leer mi opinión, pero definitivamente creo que son cosas de privilegio que hay que atacar dentro de las discusiones que tenemos en los círculos académicos y familiares. Entonces, también eso es algo que inspira la escritura del libro. Claro. Y es que José Fabián, hablando de esa distopía y utopía, nos remetís al año 1516, casi nada, siglo XVI, empezando ese gran siglo que fue casi el inicio del pensamiento individual, por llamarlo de alguna forma. Tenemos la gran obra de Tomás Moro, ¿verdad? Que decís vos mismo, que inclusive en tus entrevistas lo señalás, que fue un principio importantísimo. Entonces, volvémonos al año 2021, claro está, la perspectiva está para el 2032, entonces vos construís un texto que viene a ser crítico, ¿verdad? Que de alguna forma nos dice algo de la sociedad actual. Entonces, tal vez que te precises en justamente eso, qué es lo que criticas y si de alguna forma querés deconstruir la sociedad en la que estamos, qué es lo que pretende y lo que sucedió con Utopía, ¿verdad? Sí, esa discusión es bastante Profunda, larga. profunda y tiene muchas, muchas partes, porque Muchas por ejemplo, aristas, el mismo claro. libro de Tomás Moro, la gente, por supuesto que lo considera el primer texto utópico, porque es el que genera el término, de hecho, en su nombre, pero Claro. el mismo libro, que supuestamente es la sociedad perfecta para Tomás Moro, es una sociedad imperfecta para muchas personas. Entonces, el mismo libro parece ser ambas partes Una utópicas dicotomía. y distópicas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que mi libro también va en esa línea. Hay muchas cosas que yo señalo como cuestiones distópicas completamente, porque supuestamente estamos en el futuro, estamos en el 2032, hay cosas que ya deberíamos haber superado como sociedad, sin embargo, no las hemos superado. Y hay otras cosas que ya por fin se superaron para algunas personas, en su opinión, pero eso no quiere decir que esté bien para todos. Exacto. Entonces, yo creo que el libro puede interpretarse de diferentes perspectivas dependiendo de qué es lo que traiga usted a la lectura. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que critico yo? ¿Qué es lo que yo quiero deconstruir, digamos, dentro de hacia ningún lugar? Definitivamente, yo creo que el punto es la deconstrucción de la percepción del humano. Vamos a ver si puedo explicarlo correctamente. Muchas veces, y creo que lo trato de decir en el libro, nosotros vemos a personas que se suben a los buses, que están en nuestras aulas, no sé, interactuamos día a día con estas personas e inmediatamente llegamos a una conclusión. Por cómo se ve esta persona muy probablemente venga de acá, acá. Y lo más que vaya a hacer con su vida es esto. No sé si han escuchado ese dicho que cuando yo era niño lo odiaba, que decía, si nació para maceta no pasa Uy, del sí. patio, algo así. El corredor no pasa. El El corredor corredor no no pasa. pasa. Qué duro.
Porque entonces yo decía, bueno, entonces yo soy un chico de Poás de la Alajuela, que vengo de una escuela pública, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no estoy en un colegio privado, no estoy en un país de primer mundo, entonces me quedo acá, porque el Total. correo no voy a pasar. Porque nací maceta. Nací maceta, entonces, ¿qué quiere decir eso? Me etiqueto inmediatamente como ser humano a no valgo. Me autobloqueo. Exacto, no puedo llegar a ser nadie de lo que yo sueñe ser. Y vamos a ver, aquí también se malinterpreta mucho esto. Muchas personas dicen, hay que estudiar para llegar a ser alguien en la vida. No, o sea, si usted dice, yo quiero ser el verdulero del pueblo con la calidad que yo quiera ser, este es mi sueño, con mi finca, con todo lo que yo siempre he querido, eso no es una maceta, es simplemente el sueño realizado para esta persona. Entonces, tampoco hay que, ¿verdad? Asociar. Ningunear. Exacto. Pero el punto es ese. Definitivamente, vamos, cuando hablamos de esta deconstrucción, para mí es eso muchas veces, el viaje, la deconstrucción del viaje. Porque vengamos de un lado no quiere decir que seamos algo hoy y seamos eso únicamente y estáticamente. Y para dónde vamos, definitivamente puede cambiar en cualquier momento con nuestras decisiones, con nuestros actos, con nuestros sueños, con las luchas. Pero nadie tiene la potestad de decirnos para dónde va usted o usted no va para ningún lugar. Exacto. Entonces, creo que por ahí va. Y Obviamente hay muchas otras cosas. esas preguntas que decís son muy interesantes, son muy puntuales, y detrás de cada capítulo o detrás de cada narrativa que exponés, uno se la plantea, ¿verdad? Claro que ¿Hacia sí. dónde voy? ¿Hacia dónde va usted? Que es como el hilo conductor, de alguna forma controlado, sistematizado, que tenés muy, muy bien desarrollado en tu obra, claro. Muchas Claro. gracias. Y también, uy, perdón. No, lo que iba a decir era, hablando de cada personaje, ahí también hay una deconstrucción de ciertos paradigmas. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de la caja. Entonces, si hablamos de hacia ningún lugar, la pregunta generadora de todo el libro es, ¿hacia dónde se dirige usted? ¿Hacia dónde me dirijo yo? Entonces, ¿hacia dónde se dirige la caja? ¿La vamos a privatizar? ¿La caja entonces va a ser abierta para todo ser humano, como debería ser, un derecho universal a la salud? Cuando hablamos de otros personajes, por ejemplo, estamos hablando de, se me ocurre, por ejemplo, ahorita el chofer de bus, que es el personaje que abre el libro. ¿Hacia dónde se dirigen las compañías autobuseras? ¿Van a empezar a trabajar en los derechos humanos de sus empleados? ¿Van a empezar a trabajar con diferentes medidas para no sobreexplotarlos? ¿Hacia dónde se dirigen todas esas cosas? Entonces yo siento que en cada personaje hay una pregunta que se dirige a cierta población de la sociedad. Entonces, sí, creo que hay bastante para discutir. Claro, A mí y genera. Fátima me robó la paz, perdón, pero ahora que mencionas, Fátima me estrasó, pero perdón, Rebe, seguí. Perdón. Y sin duda pienso yo, Fabián, que cada historia y cada capítulo genera muchísimas preguntas, ¿verdad? No solamente esas que nos estás planteando, sino todas las que como lectores podemos plantearnos desde nuestro mundo, ¿verdad? Desde nuestra propia lectura, ¿verdad? Y parte de esas que nos hicimos Alex y yo es sobre esto. ¿Por qué son 13 personajes? ¿Cómo los creaste, digamos? Queremos saber ese punto de construcción. Y si este número 13 tiene algo simbólico, y si, ¿verdad? Si hay símbolo en este número 13, si hay más símbolos dentro de la lectura, ¿verdad? Y antes de que me respondas eso, perdón, comercial, darle las gracias a todas las personas que están conectadas ahí en el Facebook y que nos están poniendo mensajes súper lindos, los estamos viendo. Muchas gracias Sí, por muchas gracias. acompañarnos. También tenemos una felicitación para vos, Fabián, que vamos a leer ahora de una amiga tuya ahí en el Facebook. Y también unas consultas que ya nos están haciendo aquí sobre tu proceso de escritura, así que las vamos a ver al final y mientras vamos
conversando con vos. Pero entonces cierro el comercial y quiero que nos respondas esto acerca de este número 13 y su simbología en el libro. Excelente. No, definitivamente aquí me gustaría hablar de todo lo que es el arquetipo de los números. Entonces, en literatura, en poesía, usualmente se utilizan arquetipos para asociar números a ciertos significados sin tener que explicárselo directamente al lector, para que entonces también este tipo de cosas como que se sientan como un bonus de repente, ¿verdad? Que la gente claro. diga, ah, tal número usualmente se asocia con tal cosa, ¿calza o no calza? ¿Agrega al arquetipo o lo deconstruye, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el 13, definitivamente el número 13, sí, todos los números los utilicé en su arquetipo común y corriente. Sabemos que el número 13 usualmente está asociado a la mala suerte. Uh-huh. Hay algo malo que va a pasar. Si usted lee el número 13, agárrese. Por ejemplo, en los hoteles, no sé si lo han visto, el piso número 13 no existe. No existe. Los pisos van del 12 al 14, aunque ese sea el 13. Si usted dice piso 13, nadie pide ese cuarto o ese piso. Entonces, el hecho de que tengamos 13 personajes debería de ser un augurio para los lectores. Definitivamente hay algo en ese número que de alguna manera nos vaticina que va a haber problemas. Después juego con otros números. Por ejemplo, juego con el número 6, 7 y 8. Ustedes dos que ya leyeron el libro muy probablemente se dieron cuenta que era muy necio yo con la repetición de esos números. Entonces, uh-huh. cuando hablamos del número 6, usualmente se asocia con lo malo, con lo negativo, uh-huh. con lo que no es perfecto. Uh-huh. Entonces, si de repente pasaron 6 cosas, 6 carros, 6X, eso me indica había algo negativo. Algo pasaba adelante, sí. Ajá. Si estaba el número 7, era todo lo contrario. El número 7 usualmente se asocia a la perfección, uh-huh. a la divinidad, a que todo está bien, a qué es lo que debería de ser. Entonces también juego con ese número y usualmente están en juxtaposición. Uh-huh. Y el número 8. El número 8, por su forma, si le damos vuelta, sería el signo del infinito. Entonces yo utilizo el número 8 como símbolo y para no decir infinito, 8. 8. Entonces cada vez que ustedes vean el 8 quiere decir eso. No necesariamente son 8, son cantidad de cosas. Entonces sí me gustaría que tal vez esa lectura se pueda observar dentro del texto. Sí, y es que se logra porque es como muy mágico, ¿verdad? No cualquier autor te da unas pistas como para que vos te indagues en tu silencio como lector, ya no como escritor, que vos lo escribís, sino el otro como lector, empieza a darle seguimiento a esas pistas, porque sí, yo te digo sinceramente que sí las noté, no todas, las del 8 sí me quedé ahí un poco en el aire, pero sí le dan como esa magia, ¿verdad? Que no encontrás en un texto como una película, una serie, o inclusive una partitura. Ciertamente leer con ese nivel de magia es muy interesante, porque lo remite a uno como a esa idea, ¿verdad? Que es como meterse en ese otro mundo y contemplar, les repito, perdonen, pero Fátima a mí me mató, y léanselo. También te queríamos preguntar, Fabián, de que como escritor, ¿cuál es como tu pretensión? Digamos, ¿cuál es tu aporte cuando escribís? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? ¿Qué es lo que de alguna forma te despierta ese hilo? Pues no sé si de pensar en el otro. ¿Cómo haces vos para transmitirnos eso? ¿Qué es lo que nos contés? Lo que no se lee, ¿verdad? Exacto. Acá yo creo que tengo que citar el título de una nueva obra del escritor Gustavo Solórzano. El libro se llama Nadie que esté feliz escribe. Pero que eso le resume el sentimiento. Por supuesto que no estoy feliz. No estoy feliz con Costa Rica como está. No estoy feliz con muchas cosas. Por supuesto que hemos hecho avances. Por ejemplo, por toda mi vida yo me sentí una persona de segunda clase perteneciendo a
al sector de la población sexualmente diversa, uh-huh. yo decía, no soy nadie, no tengo derechos, uh-huh. no me puedo casar, no puedo heredar, no puedo adoptar hijos. Uh-huh. ¿Qué pasa en una sociedad cuando simplemente usted le dice a un ser humano, usted no cuenta? Uh-huh. Pero sí cuenta para otras cosas, paga impuestos, tiene uh-huh. deberes, pero no tiene los derechos de todo el mundo. Definitivamente, pues, eso cala y para mí va a calar para el resto de la vida, en el sentido que, por supuesto que hay luchas que se han logrado, pero hay otro montón de luchas que todavía faltan. Entonces, eso es solo en el aspecto, por ejemplo, de diversidad sexual. Uh-huh. Si empezamos a hablar en sección educación, por ejemplo, que estamos muy involucrados en la parte de educación, el país nos debe montones, montones. Uh-huh. Uh-huh. A nivel de salud, de nuevo, el país nos debe montones. Entonces, yo siento que lo que me genera esa necesidad de escribir es no estar satisfecho con una sociedad en la que vivimos, en la que definitivamente sabemos que hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, y no es por ser pesimista, pero que a veces parece que no se van a solucionar. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo que se llama El Folder Blanco, que habla de el futuro Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, que en el 2032 todavía está haciendo reclutamientos en papel, lo cual no es un chiste, se hace ahorita, en el 2021. ¿Cómo es posible que un reclutamiento nacional se haga con papel, con CDs quemados? O sea, estamos hablando de tecnología de hace 20 años y muy probablemente en los próximos 20 años sigue igual. Entonces, ese tipo de cosas a mí me generan ácido en el estómago y es donde uno dice, no, no, yo no puedo callar este tipo de situaciones. O por ejemplo, no, tampoco no quiero echarles a perder mucho el libro a los lectores que todavía no han llegado acá. Pero hay un capítulo en donde una persona sufre de abuso sexual. Sin embargo, la policía lo que hace es ignorar la situación. Y pues definitivamente nada sucede. La persona no se lleva a las consecuencias que se tiene que llevar simplemente porque la policía no es capaz de encontrar a esta persona, a pesar de que en el Facebook de la persona se ve donde visita a sus familiares y a cada bar que frecuenta todos los días de su vida. Y es donde usted dice, ¿cómo es posible que cualquier persona con una búsqueda sencilla de Facebook pueda encontrar más información que la policía? Entonces, ese tipo de cosas a mí me generan gastritis definitivamente. Y son cosas de verdad, o sea, son cosas y casos de la vida real que conozco con nombres y apellidos en donde usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vivamos supuestamente en esta realidad que le llaman Costa Rica, que es el país más feliz del mundo, que uno sabe que es una mentira? Es uh-huh. decía en muchas cosas. Pura publicidad engañosa. Sí. Publicidad, exacto. Muy lindo para los turistas, pero definitivamente el vivir acá tiene sus retos y tiene sus oportunidades para mejorar. Entonces, claro. ¿Qué va por ahí? Claro. Inclusive el reto es construir sus mundos paralelos para defenderse, ¿verdad? Porque definitivamente coincido en que no sigas feliz, seguí escribiendo porque bastante necesitamos escucharte. Sí, claro, sin duda. Y es que yo pienso que hay una realidad que no podemos como ignorar, ¿verdad? Y que siento que hemos tomado ese tono de tratar de decir, sí, hay pandemia, pero tratemos de ignorarla. Y creo que es lo mismo que hemos hecho con todos los demás problemas, ¿verdad? Creo que es característico hasta de la sociedad costarricense de cansarse de un problema y simple y sencillamente ignorarlo, como en esa parte de lo que nos estás contando en el libro. Que por cierto, Alex y yo la comentábamos ayer y decíamos, ¿pero por qué no pasó nada?
Hay que ver si Ajá. más adelante pasa algo, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Pero por qué se quedó ahí? ¿Verdad? Ahora que nos hablas un poco de eso, entendemos, ¿verdad? Casi que es lo mismo que nos pasa socialmente. No pasa nada, nunca. Hay No un pasa tema que nada. se habla 1 o 2 semanas y después se tira por allá y decimos, ay, no, qué cansado hablar de lo mismo, ¿verdad? Entonces pasa igual en pandemia. Y hay algo que hay que sumarle a la lectura, tal vez de todo lo que hemos estado haciendo en nuestras casas y la literatura que ha llegado a nuestras manos como esta, y es que hay que leerla hasta dentro del contexto pandemia, ¿verdad? Y esta era Justamente. una de las preguntas que queríamos hacerte, ¿verdad? Y Sí. antes de continuar con esa pregunta, gracias por ese comentario porque me recordó algo que yo quería decir. Ah, ok, Justamente, perfecto. excelente, Ajá. dale, dale. sí, justamente cuando le pasé el texto a algunas personas antes de que fuera publicado, ese Ajá. fue el punto en donde ellos me decían, no entiendo el libro, no se concluye un montón de cosas. ¿Qué pasó con todas esas historias? ¿Qué pasó con la policía? ¿Por qué no le dio seguimiento a esto, esto y esto y esto? Yo, porque no pasa en la vida real. Exacto. Exactamente, es intencional Qué que muchas bien. historias no tengan cierre. Y por eso hay varias historias, más como al final del libro, que no se sabe qué pasa. No, Los nada. personajes prácticamente ni se desarrollan porque es intencional. La idea es esa. Muchas veces, como dice el bebé, las cosas pasan, uno las ve un segundo, 30 segundos, y dice, ay, qué cansado. Siguiente. Y quedan en el olvido. Entonces, si hay falta de resolución, es porque quiero hacer una mímica de la realidad. No, y Excelente. gracias por ese aporte de decírnoslo, porque también nosotros, Alex y yo también decíamos, creemos que Fabián le quedaba el doble del libro, el triple del libro, porque las historias nos atrapaban y nosotros decíamos, ok, bueno, ok, seguro ya en el siguiente capítulo nos va a decir cómo se resolvió esto o qué pasó con esto o si la agarró, ¿verdad? Todo lo demás. Pero gracias por explicarnos la intencionalidad del libro, porque esa intencionalidad nos hace reflexionar también, Exacto. ¿verdad? O sea, yo creo que el libro cumple un propósito y no sé si me adelanto, ¿verdad? Como cerrando tal vez mi perspectiva, creo que el libro cumple su propósito de hacernos reflexionar, ¿verdad? Y con eso que te decía de la pandemia, lo que queríamos era como preguntarte si crees que el libro aporta hacia esa reflexión pandémica, ¿verdad? De que estamos casi que nos movieron el mundo y nos dijeron, ok, ya no hay más futuro. Ok, métanse todos a sus casas y no sabemos qué va a pasar mañana. Es más, hoy no sabemos qué va a pasar. En un mes, 2 meses, en un año, no sabemos cuándo se va a acabar, ¿verdad? Nos sugiere todas estas reflexiones. ¿Crees que tu libro nos ayuda como en este contexto a hacernos esa pregunta? Sí, creo que son dos comentarios. Uno, nos ayuda a ver la realidad de afuera estando adentro. Claro. Muchas personas, al menos en mi caso, dejamos de salir porque estamos trabajando, haciendo, ¿verdad?, teletrabajo. Y yo, por ejemplo, yo no tengo carro, entonces yo viajaba en bus a todo lado, y entonces estaba expuesto a la realidad costarricense día y noche en todos los buses, con mis estudiantes y demás. Ahora vivo en mi burbuja, todo está perfecto dentro de mi casa, no hay lluvia, no hay necesidades, no veo personas pidiendo dinero en las calles, no veo personas sin paraguas, no veo gente con hambre. Entonces, sí siento que nos ayuda otra vez a mirar la realidad costarricense tal cual está ahorita, porque de nuevo, el libro supuestamente se escribe para el 2032, pero como dice el breve, es una radiografía actual, porque ese es el chiste. El chiste es que yo los mande al futuro, pero digan, es lo mismo. De exactamente, probablemente no va a pasar nada en 20 años. Entonces, el primer comentario siento que va en esa línea, definitivamente, ver hacia afuera estando adentro. Y la otra, como dice Rebe, en la cara de la pandemia, muchas veces las personas no saben qué hacer con toda su vida, con toda su frustración, con todo su futuro. Y yo siento que el libro es una invitación, como decía Alex, a expresar todo eso. Entonces, muchas veces tenemos muchos sentimientos y como me decía una amiga Paz, se nos traban acá en la garganta.
y nos enfermamos de tiroides, nos enfermamos de miles de enfermedades de la garganta porque no expresamos todo lo que sentimos. Y la pandemia definitivamente vino a sofocar a más de una persona, todavía más de la cuenta. Entonces, yo también les diría que es una invitación a escribir sus propias historias, a escribir todo eso que han sentido en este encierro y que podrían generar algo para el resto de la sociedad. Es que justamente es eso, ¿verdad? Que el libro no te da tesis cerradas, ya expresadas, ya resueltas, quizás como un libro de química o matemática, que en las últimas páginas vienen todos los capítulos resueltos. Justamente yo creo que por eso tiene mucho sentido, mucho valor el texto que nos ofreces, porque nos hace reflexionar y cada uno desde su perspectiva, como lo decías ahora, ya sea en una zona de confort, de privilegio, o una zona limitada, porque así lo quieren, tener nosotros nuestra propia conclusión y abrir el portón de la casa y salir y hacer tal vez la diferencia, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes que yo le entiendo a tu obra, que vale la pena tomarla en cuenta. Y cómo no, resulta ser que cumplís años y te dicen, sale el libro. ¿Qué sentiste, José Fabián? ¿Qué significó para vos? ¿Fue un así como un atisbo de suerte o justamente tiene algo que ver simbólico con lo que decís de los números? ¿Qué nos contás de eso? Porque yo no me imagino, yo escribiendo un libro, que el propio día de mi cumpleaños me digan que se resolvió en positivo. Alex, esa pregunta no se hace. Qué bárbaro. Vamos a llorar otra vez. Mira, emocionamos. Sí, no, vea, ese mismo día, el 17 de septiembre del 2020, yo, vea, no por ser intenso, pero les cuento la realidad. Sí. Cuando me dicen un calendario, por ejemplo, el calendario que tiene la editorial UCR para revisar obras, dice que ellos tienen un aproximado de 10 a 12 semanas para entregar el veredicto de si se publica o no se publica. Wow. Sí. Cuando yo hago el envío, yo cuento las semanas estratégicamente. ¿En serio? Me pongo calendarios. Sí. Para estar pendiente de si sí o si no. Entonces se puede imaginar la anticipación. Claro. Día uno, que envió el libro de revisión. Y casualmente, en la semana 12, pues no lo envían. Que era la semana de tope. Límite. Y yo dije, de ahí, ya. La resolución. Murió. Exactamente. Cuando se toman mucho tiempo es para decir que no. Entonces, suframoslo. Qué drástico. Para no decir nada, voy a tener fe. En la semana 13, que cae mi cumpleaños, el 17 de septiembre, casualmente venimos llegando del almuerzo y veo que me llega un correo, pero venimos llegando del almuerzo, vamos parqueando el carro, se abre la puerta de la cochera, no sé qué, y yo decido abrir el correo. Era mi cumpleaños y yo dije, no importa, voy a revisar correos de trabajo. Me voy a dar el chance, de por sí. ¿Qué va a pasar? Y el correo de la editorial UCR diciendo, wow, está publicado unánimemente todo el comité, feliz de la vida, es un orgullo publicarle su libro. Yo no podía terminar de leer el texto cuando estaba hecho todo un mar de lágrimas, yo gritaba, lloraba. ¿Cómo no? Mauricio, mi novio, que estaba a la par, lo único que decía era, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo llevo al hospital, porque yo no sabía si me estaba doliendo. Al borde del colapso. Exacto, no sabía qué estaba pasando, o sea, si me estaba dando un ataque cardíaco ahí, ¿qué? Yo lo único que pude hacer fue enseñarle el teléfono y celebramos juntos y la llorada, como por aproximadamente unas 4 horas después, pude ya volver a la vida normal. Pero todo el mundo ya. Sí. Uno se bloquea. Definitivamente. Tu mejor cumpleaños, definitivamente, entonces. Yo creo que ha sido el mejor regalo de cumpleaños de toda la vida, porque, de nuevo, son cosas que uno no espera, de nuevo, por el síndrome este del impostor. Exacto, yo decía, sí, vengo publicando un poquito por aquí, por allá, pero que la editorial de la UCR decidiera tomarme bajo su ala, para mí ha sido de los honores más grandes de la vida. Claro. Y entonces es donde usted dice, bueno, mi protesta textual funciona. Ahí va. Entonces, exacto, y se va a difundir. Y entonces es el sueño de, de,
de compartir todo esto que yo quiero distribuirle al pueblo costarricense y que todo el mundo diga, sí, este libro nos hace la radiografía, como dice Revy. Entonces, jugando con los números, definitivamente ese 17 ¿verdad? Sí, sí. Siempre ha sido mi número de la suerte, el día de nacimiento, lo seguiré jugando. Y fue una belleza, algo inolvidable. Qué bonito, definitivo, qué bonito. Perdona, Rebe, definitivo, que creo que es una gran luz lo que vos nos venís a contar, y ojalá que se cree bastante conciencia, porque si lo contás con esa emoción, imagínate la emoción de poder crear de alguno de los capítulos una obra en material, lograr algo, ¿verdad? Interesante. Sí, súper bonito. Y esas coincidencias, sí, ¿verdad? Son lindísimas. Te animan, sin duda alguna, te animan a seguir adelante. Y aprovechando que hablaste de la editorial de la UCR, darles las gracias. Están ahí conectados con nosotros y ya nos mandaron un saludo, te mandaron un saludo a vos. Súper orgullosos de tenerte ahí en la editorial. Y gracias a la editorial también por realizar los contactos, también darnos la posibilidad de poder entrevistar a los escritores y escritoras costarricenses que están dentro de la editorial. Somos toda una gran familia UCR y sin duda es un honor poder compartir estos tiempos juntos. Uh-huh. Y más o menos ya para ir concluyendo un poquito, ir cayendo ya al final, que ha estado lindísimo poder conversar con vos, queríamos preguntarte qué camino pensás que va a tomar Fabián, no hacia ningún lugar, sino planteándose metas como escritor, hacia dónde crees que vas y qué podemos esperar de tu ánimo para escribir. Sí, definitivamente voy hacia algún lugar en este momento. Okay. Ya. Sí, en este momento me encuentro trabajando en dos textos más. Me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita porque es muy diferente de lo que he venido haciendo. Por ejemplo, este texto hacia ningún lugar representa, ¿verdad?, toda esta creación literaria de mi imaginación, pero en este momento estoy trabajando en un libro que es más como periodismo literario, porque lo que estoy haciendo es entrevistando ciertas personas, tomando sus historias de vida y después reformulándolas como cuentos ficticios, obviamente basados en la vida de estas personas. Entonces, la idea es, pues, honrar su vida, honrar sus historias. Muchas veces, los cuentos costarricenses pueden ser muy mágicos, pueden ser bellísimos, con historias nuevas, con elfos y centauros. Y eso me parece maravilloso porque la imaginación que hay que tener para eso es de otro nivel. Pero al mismo tiempo, dentro de mi protesta textual es no olvidarse de a dónde viene uno. Entonces, por ejemplo, retomo esto, historias de una persona, de un pueblo pequeño, rural, de, no sé, de, pongámosle un nombre X, de Heredia, de otra persona de Punta Arenas. Entonces, es más la parte periodística de tomar los datos y después darle una forma. Y eso me ha expuesto a otro tipo de escritura, porque entonces ya no es lo que yo quiero decir, sino es honrar la historia de la persona. ¡Qué mágico! Entonces sí, me parece que el texto en su manera final va a ser un homenaje a la vida de estos seres humanos que son allegados a mi familia. Entonces definitivamente pues es un sueño y los avances que les he presentado a estas personas pues les ha fascinado. Uh-huh. Exacto, les ha fascinado y obviamente pues ya les digo, me he tomado mis licencias creativas con ciertas cosas, pero definitivamente creo que es honrar a la memoria histórica. Y también estoy experimentando un poquitito más con la literatura de terror. Vamos a ver cómo me sale. Estoy experimentando con un cuento que yo le digo a mis amigos que es un brote psicótico, entonces vamos a ver qué tal. Algo heredado, porque en esta época... Bueno, perdón, Alex. Dale. Quería hacerte una pregunta antes de que Alex haga la pregunta de cierre que siempre que tenemos ahí como una costumbre
en conversaciones para leer. Quería hacerte una pregunta del público que nos está escribiendo. Andrea Sánchez Víquez dice, ¿cómo lidias con las musas cuando no aparecen? Ya hablando de tu proceso de escritura, dice, ¿qué haces cuando no hay ganas, no hay motivación de escribir? Ahora que nos estás contando que estás escribiendo estos dos libros, ¿verdad? Que dos libros al mismo tiempo, yo te digo qué trabajada, ¿verdad? Qué gran Claro. reto y la división que hay que hacer en esos dos grandes géneros, ¿verdad? Contanos un poquitito de esto. ¿Qué pasa cuando estás así como bloqueadillo? ¿Qué pasa cuando uno está bloqueado? Hay que escribir igual. Definitivamente, por ejemplo, con este libro, Hacia Ningún Lugar, yo me puse una meta y yo decía, hoy me siento a escribir 8 páginas porque escribo las 8 páginas. Quede horrible o no, ¿En escribo las serio? páginas y me obligaba a escribir las 8 páginas. Y en ciertos momentos iba por la página 2 y yo a regañadientes, no quería escribir, odiaba lo que estaba escribiendo y de repente se encendía Aprendía. el bombillo y yo, listo, esto era lo único que me hacía falta. Y Ajá. terminaba escribiendo 15. Entonces, ese tipo de práctica ayuda un montón. Porque lo obliga a uno a salir de ese, en inglés se llama el writer's block, ese bloqueo, ¿verdad? Que uno se autoimpone. Pero creo que definitivamente intentarlo, aunque sea algo que no sea el producto final, le puede generar más ideas de lo que uno se imagine. Entonces, sí, para André, le diría, siga escribiendo aunque no quiera. André también nos dice que está muy orgullosa de poder ver el surgimiento de un gran escritor, así que muchas gracias, André, por ese comentario. Y Claro. a vos, Fabián, por darnos tus letras también. Y es que de alguna forma lo que están hablando me complace decirles que fue una parte de la pregunta de cierre, porque es que siempre la cuestión es, Fabián, que uno vea a la persona entrevistada, ay, qué chiva, qué toque y todo, pero ¿y yo qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces ese es como en esa línea que queremos que nos contés un poquito más de tu arte, porque es que, a ver, el asunto de escribir es tan complejo como pintar, es tan complejo como componer un arte, una música, hacer una escultura. O sea, se dedica mucho rato, se dedica mucho fósforo, ¿verdad? Se dedica mucho, mucho tiempo íntimo, en todo caso, se le dedica mucha reflexión. Entonces, que tal vez nos contés, así a grandes rasgos, cuáles podrían ser como tus principales guías para que los otras y las otras personas puedan empezar su proyecto, y si ya lo tienen, que sigan con más ganas, como lo decís, que nos contés como algunos, tal vez consejos, entre comillas, para ver qué pueden hacer, ¿verdad? Sí, son un montón, diría yo, pero bueno, vamos Sí. a ver en el tiempo que tenemos con cuánto me alcanza. Dale, Pero dale. Tranquilo. uno definitivamente es seleccionar un tema visceral. Yo no Testatario, consigo, ¿verdad? Eso exacto. nutre mucho. Yo no consigo escribir de un tema que para mí sea light, o que no me toque personalmente, o que no me haya hecho llorar, o que no me haya hecho sentir el peor ser humano del planeta. Claro. Yo necesito algo que me saque la miseria. Entonces, o el amor, o una emoción muy fuerte, pero es eso, tiene que ser visceral. Si no viene de ahí, no creo que el texto pueda demostrarle ese sentimiento del lector, a menos de que, no sé, se genere algo espectacular y demás, pero para mí ese sería el consejo número uno. Entonces, no le tenga miedo a sus sentimientos. Lo que les voy a decir tal vez no sea un consejo para todo el mundo, pero por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del otro libro, el otro libro que tengo que se llama El Closet es para la ropa. Este es un libro que es mi experiencia tal cual. Cuando yo intenté salir del closet con mi familia, con mis amigos, y lo que me decían ciertas personas es, ¿usted está seguro que quiere sacar todos sus trapos sucios y ponerlos ahí para que todo el mundo los vea? Mi respuesta siempre fue, sí, con gusto. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién más lo va a hacer? Uno. Dos, la falta de representación de esas emociones. Yo no encuentro 80 textos en la librería X
sobre cómo salir del closet, por ejemplo, sobre cómo lidiar con el rechazo de mi familia, o cómo mi familia lidia con una persona sexualmente diversa, cómo llegamos a consensos. Uh-huh. Ese tipo de sentimientos son muy personales, sí, pero entonces me crea representación en el mundo, uno, y dos, puedo contar mi historia con todos los sentimientos reales. Entonces, y por ejemplo, de nuevo, hablando de Hacia Ningún Lugar, hay demasiadas opiniones, siento yo, que uh-huh. incluyo en el libro, que tienen muchos más matices que solo la diversidad sexual, y entonces, y son temas que me tocan muy personalmente, entonces escoger un tema visceral. Número dos, arriesgarse a escribir y a escribir feo. Eso no es un problema. Usted escribe, hace bocetos, tal vez no es lo que usted quiere, tal vez no es lo que ande buscando, pero aquí viene, creo, el consejo número tres. Busque soporte, busque un grupo de ayuda. Entonces, no estamos hablando de círculos literarios, por ejemplo. Todo lo que yo escribo se lo paso a mi novio de primero. Y entonces yo le digo, aquí va capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Me dice todo lo que hay que arreglarle y él no es de literatura para nada. Y entonces lo arreglo todo y yo, aquí va capítulo 1, versión 2.2, final, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Uh-huh. Y así con todos mis amigos. Yo usualmente comparto mis escritos antes de publicarlos con todos mis amigos y recibo esta cantidad de feedback. La realimentación es muy, muy, muy importante y hay que ser humilde. Creo que es lo que más duele a veces cuando uno escribe. Porque, por ejemplo, con lo que es poesía, uno dice, yo lo escribí de esta forma porque me nació escribirlo de esta forma y es mi manera de decirlo. Pero ¿qué tal si nadie entiende lo que usted está diciendo? El poema no llega porque tal vez las construcciones son imposibles de entender. O, por ejemplo, que yo les haya dicho, tengo un libro que habla de Costa Rica y es un libro distópico y nadie entiende absolutamente nada. Entonces no sirve el propósito, no llega a donde yo quería que llegara. Entonces, por ejemplo, les cuento aquí rápidamente, en este libro que estoy trabajando, en uno de estos libros que estoy trabajando ahorita, hablando de Mauricio, tuvimos una mesa redonda, Mauricio, mi suegra, los hermanos, todo el mundo con una copia del libro y dándole. Todo el mundo leyendo y me dijeron al final del primer capítulo, no se entiende nada. La perspectiva del narrador no funciona, Fabián. Con todo el amor del mundo, hay que reescribir todo. Hay que reescribir el nombre. Y yo decía, no tengo tiempo porque tengo que entregar esto el lunes y era domingo. Así que, ¿qué hago? Por supuesto, llegar a la casa y cambiar todo el capítulo. Entonces... Bueno. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Estar dispuesto a la crítica, estar dispuesto a hacer cambios, porque a fin de cuentas, el usuario final es el lector. Claro. Y si el lector no entiende lo que usted está escribiendo o no siente lo que usted se suponía que iba a transmitir, pues hay una falla en la comunicación. Entonces, por supuesto, yo diría a tener la apertura hacia la crítica. Y después, finalmente, arriesgarse. Por ejemplo, con esto, el libro Hacia Ningún Lugar. Yo dije, ¿será que yo me animo a publicar con la editorial de la UCR, la editorial de más renombre en Costa Rica? ¿Será que me van a tomar como uno de sus autores? Yo veía la lista de autores dentro de la UCR y yo decía, jamás, estos fueron mis profes, son los catedráticos de letras, son los catedráticos de generales, no son simples humanos, ¿cómo me van a tomar a mí en cuenta? Entonces, ese miedo hay que perderlo porque el no ya lo tenemos garantizado. Mm. Pero un sí queda fenomenal. Entonces, mi invitación es a liberar su palabra y liberarla en todo sentido, en la forma, en el mensaje y en las editoriales que ustedes quieran. Con soñar nada se pierde. Claro. Excelente. Muchas gracias, Fabián, por esas palabras. Sin duda alguna. Sí, súper, para tomarles en cuenta tal vez en todos los aspectos, no solo en la letra, ¿verdad? Uh-huh. Para salir a dar y siempre ha sido como una mella en estas conversaciones para leer, ¿verdad? No es solo en las letras, es en todo lo que nos propongamos, hay que salir, sacar,
¿verdad? Sacar lo que realmente somos. Y realmente muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer conversar con vos, tenerte acá en nuestro programa y poder mostrar tu trabajo, que como ya les dijimos al principio, Alex y yo lo súper recomendamos, ya nos leímos el libro y estamos pues súper contentos de poder tenerte como un escritor más costarricense, uno de esos más que vos decís grandiosos escritores de nuestra Costa Rica. Pues ahí estás en esa lista y qué genial tenerte. Alex, un Gracias. comentario final. Con Sí, gusto. por lo menos yo siempre he sido como muy escéptico con la literatura light, como decís, porque a veces uno lee cada cosa que vos decís, o sea, esta cuestión no me trasciende al ser. Y en este caso, particularmente, te repito, como te decía ahora, ha sido una de las obras que más rápido he consumido y yo soy lentísimo para leer porque me cuesta interpretar el mundo. Y cuando me agarro con las letras, generalmente le doy muchas vueltas, porque siempre trato de entresacar lo que tal vez explícitamente está y tal vez lo que no, ¿verdad? Y de repente vos opinando en el momento te das cuenta de otras grandes variables, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos súper recomiendo tu obra, es una obra fascinante que hace pensar, que hace sentir a los personajes. De hecho, el contexto que le das es muy dinámico. Y eso tampoco es como fácil de narrar, porque vamos a ver si me entendé la metáfora, es ver un huracán, pero no desde afuera, sino meterse desde adentro y empezar a ver el huracán y explicar qué está sucediendo. Entonces, más o menos esa es como la experiencia que siento y sentí, y por lo cual recomiendo, y te agradezco, al igual que lo hace Rebeca, por regalarnos tus letras, por regalarnos tu narrativa, seguir adelante, seguir siendo tan contestatario. Te agradezco un montón, culturalmente sos muy relevante y a seguir adelante, que bastante tenemos que aprender de esa luz que tenés. Muchas gracias, Alex y Rebe, definitivamente. Y ya me van a sacar otra lágrima. El amor es mío y definitivamente es una invitación. Todo mi libro, como yo lo digo en la presentación, es una protesta textual y no quiero quedarme solo en mi protesta textual. Yo quiero que todos escribamos nuestra versión de hacia dónde no vamos o hacia dónde vamos como sociedad, porque definitivamente lo que para mí es una pesadilla, como mi libro, para Rebe tal vez sea otro tipo de pesadillas, para Alex sean otro tipo de Claro. pesadillas, pero no podemos saber qué está en la mente de cada una de estas personas a menos de que cada quien exprese todas esas emociones en las letras. Siento yo que es lo que va a quedar para siempre, que será eterno, ¿verdad? Y es una invitación definitivamente a seguir escribiendo y que todos contemos nuestra versión de hacia ningún lugar. Entonces, para mí es un honor estar acá y muchísimas las gracias a la editorial UCR y, por supuesto, al Club de Lectura del Siglo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Fabián. Y bueno, gracias a todas las personas que están conectadas. Nos han llegado comentarios muy bonitos, pues de que es muy inspirador escucharte, que ha sido muy bonito el espacio. De verdad, muchas gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas sin parar esta hora, que nos han escuchado a José Fabián contar su historia y definitivamente queremos inspirarles, queremos animarles, queremos generar comunidad, comunidad que valore las letras, que valore el trabajo de nuestros costarricenses y de lo que estamos escribiendo como sociedad. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias Alex por estar acá con nosotros, a José Fabián una vez más, gracias y nos vemos la próxima semana. Por favor, conéctense a esta misma hora. Vamos a tener a otro autor costarricense, don Carlos, que nos va a estar acompañando. Vamos a, por cierto, a ver su libro de poesía. Así que, por favor, conéctense para la próxima semana. Están súper invitados y muchas gracias por estar acá en Conversaciones para Leer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.